¡Hey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Rumo de Rosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3. En el día que vamos a conseguir el traje de Blade. De hecho, ya lo tengo conseguido. Estoy en segunda ronda, como estáis viendo. Vuelta a una superada. Estoy en racha de 5. Pero quiero intentar la racha de 8, ¿vale, compañeros? Así que, para que el vídeo no se haga tan corto como sería, pues, directamente conseguir la skin, que tampoco me parece una de las misiones más complicadas del juego. O sea, esta me parece bastante, bastante fácil. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da, a ver si conseguimos la racha de 8, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, no sé si también, si es que si me la juego, daros cuenta de que puedo perder la recompensa. Por lo tanto, también si veo que las cosas van muy mal y estampo un personaje, porque luego no tenemos reanimaciones. Por cierto, si no le das al botón aceptar, Romeo, si es que no sé para qué le ponen lo del aceptar. Punto a favor, que yo ahora mismo, por ejemplo, como me puedo evitar el tema de pensar en derrotar enemigos, puedo ir directamente a la acción, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, me paso de todos estos. Venga, que sí, muy bien, ahí estás. Bueno, a lo mejor no, porque, claro, me van a dar para lo de la LX. A ver, paso de todos y quiero hacerlo rápido. Tengo... Sí, lo tenía. Aquí no era más sitio de lanzar un ataque extremo, ¿eh? Uf, por aquí no es. Vale, conseguimos tiempecito por ahí, derrotando enemigos. Espero que ahora me hagan teleport de todos. Sí, me hacen teleport. Perfecto, compañeros. Paso de las torretas, paso de las torretas, paso mucho de las torretas. Cargo esto. Y me voy a por el otro, que está aquí. Ahí lo tenemos. Roto. Pillamos el maná que por aquí. A ver, siempre lo llamo maná, ¿vale? Energía. Es energía, Romeo, no es maná, es energía. Ojo, por cierto, el Morbius no me lo estampan. Teletransportate, Morbius. Ahí estás. Vale, vamos a jugar con Morbius porque si no... Ah, es que Morbius... Morbius está maldito. Bueno, si afinamos una, ¿qué tal, eh? Necesitaba, necesitaba para regenerar salud. Estoy maldito con Morbius. Vale, vamos a lanzar una de estas. ¿Dónde le echas ahí un...? Vale, ya deberías... Ah, que seguimos todavía. ¿Pero por qué? Si ese era un amo. Vale, ya toma por saco, compañera. Pero lo que no sé es por qué los otros los tengo... Si os fijáis, los tengo algunos subyugados y otros no. Vale, venga, va la racha de victoria de 6. El traje está conseguido, o sea que... Eso no me trae mucho preocupación. Ah, y esta es bastante fácil. De hecho, es que esta me atrevería a hacer una siguiente ronda, ¿vale? Para hacer el X. O sea, vamos a intentar hacer el X, a ver si podemos hacer todas las cuatro estrellas. Así que tampoco quería hacer las cuatro estrellas, os digo por qué. Porque no quiero acabármelo tan rápido. Me está gustando mucho esto de la supervivencia. Le he viciado bastante, como veis. Ya me lo he acabado, me faltaría conseguir el traje este. Y bueno, conseguir lo de las estrellas. Pero es que no quiero conseguirla rápido, yo no sé vosotros, pero... Estoy disfrutando muchísimo de este juego. Bueno, me faltaría aparte levear personajes, ¿sabes? Ojo, vamos con Morbius. Estoy echando un poco más. Ahí está. De salud, tocado. Vamos.
save some for me, but not on me. Uf, qué poquito daño, ¿no? Ven, Maja, ven. Ven, que tengo aquí... Hay un regalo para ti. Bueno, mira. Hay dos regalos para ti. No. Uy, espérate, no, que lo hemos fallado. Ahí, ahora. Vale, perfecto. Todos bastante llenitos de salud. Un cubo de experiencia. Muy rico ese cubito de experiencia. Y continuamos. A ver cómo llevamos... Joder, es que el daño de X casi nos sube, tío. Es que no sé si intentarlo de lo del AX. Es que me va a hacer falta otra, o sea, otra ronda y otra ronda más. Porque aquí no creo que hagamos 2 millones para que... Pff. Claro, es que daos cuenta, llevamos dos rondas, 4 millones, nos pide 7. Me parece a mí que cuando hagamos la ronda 8, que es esta, la ronda 8, completaremos y nos llevaremos el traje. Y ya haremos el de los 7 millones. Que tampoco... Es que ya os digo, no me parece un desafío ultra complicado. Los he visto más complicados en, dentro de este modo de supervivencias. Y es que este, pues... está guay, ¿vale? No me voy a decir que no. Pero no me parece... de lo más tocho, ¿sabes? Uno menos, no han dado un ISO naranja. A ver cuánto daño hacemos. Uno menos. Va, qué poquito daño. Es que 180.000, tío. Es que... Vale, nos ponemos a lo besno. Ahí está. Ya por... Ganta. Me encanta el ataque ese. A ver, yo lo llamo Bolero Cam. Y os explico por qué. Porque me recuerda un montón al de Marvel vs. Capcom. Que decía Bolero Cam. Seguramente no diría eso, pero yo me parecía que lo decía. Vale, otro menos. Y tenemos aquí a Thanos. Que... Thanos contra Hulk. Vale. Tenemos mucha pupa, pero de mucha, mucha pupa. Venga, un poco con Caballero Luna, que no hemos usado en este gameplay a Caballero Luna. Casi no me hace daño. Y desafío superado. Hemos conseguido las 8 oleadas. ¿Veis? Es que ahora mismo tendríamos mucha vida. No tendríamos maná, pero tendríamos mucha vida para conseguir eso. Lo de los 7 millones. Pero es que es mucho, mucho, mucho daño. Vamos a abandonarlo. Vamos a conseguir el traje de Blade. Tener los 4 trajes Blade. ¿Veis? Mira, pues nos han dado aquí... Nos han dado otras 30 fichas. Ole. O sea, esto es farmeable. Espérate un momento, espérate un momento. Seguir. O es que ahora después cuando lo vuelves a hacer te dan... distintas fichas. Ah, mira, por hacer las 60 fichas. Ojo, pues 60 fichas, a ver. Uno que sea 40 fichas... ...38 fichas... ...este es muy fácil, ¿eh? Vale... ...pues vamos a ver ese traje de Blade... ...no sé cuál es, ¿vale?
Así que va a ser sorpresa. Vale, héroes, primero vamos a poner a todos los del DLC y ya ver todos estos trajes nuevos. Ponemos aquí a Punisher y en último lugar a Blade. Y hemos conseguido los cuatro, compañeros, o sea, ni tan mal. Vale, equipo. Vale, primero tenemos el traje de Caballero Luna, que está muy guapo, ¿vale? Lo tenemos la versión blanca. Hacemos un pequeño recuento. Y la versión en negro, que yo personalmente me gusta más la versión en negro, ¿vale? Luego pasamos a Morbius, que lo tenemos en la versión en rojo. No está mal. Y su versión en negro, que tampoco está mal. Yo me espero que también sea en rojo el de Blade, tendría sentido. O verde. Vale, aquí tenemos a Punisher, su versión normal, en negro, o sea, en blanco, la calavera en blanco. Y su versión Blood Time, me parece que se llamaba, con la calavera en rojo. Que tampoco está nada mal porque le cambian los pantalones y bueno. Y pasamos a Blade, su versión original, el traje en negro y la versión blanca, tío, ¿en serio? Hombre, está guay por los detalles dorados, pero ¿esto de dónde se lo ha sacado? Yo no me recuerdo a Blade en blanco, pero bueno. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba, me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, berur!